Vale, ¿muerto? ¿Muerto? ¿El helicóptero ahora no aparece? ¿No aparece ahora el helicóptero para que lo reviente? No, pues parece que no va a aparecer ahora el helicóptero, tío. Parece que ahora no quiere aparecer el helicóptero. Mira dónde está el helicóptero. Mira dónde está el helicóptero. Da la vuelta de esto completo. Me están viniendo por todas partes. No le estoy dando, no le estoy dando. Adiós el helicóptero, adiós el helicóptero. Adiós el helicóptero. Tú, adiós también. ¿Y por aquí qué? ¿Quién viene? ¿Quién viene por aquí? No lo sé, pero eso es una PM. No paran de explotar cosas, de verdad. Cúrate, anda. Vamos a curarnos. Vamos a coger esto de aquí. Y de verdad, no sé quién queda. ¿Dónde estáis escondidos, los que quedáis? Este, este. Métele a ese, por favor, guapo. Pues no, no la he metido a ese guapo. Venga tú. Venga tú, que estáis ya. Ya estáis un poco pesados aquí, ¿eh? Pero ¿cuántos más hay? ¿Cuántos más hay? ¿Cuántos más hay? ¿Cuántos más sois? Fíjate este. ¿Quién viene por aquí ahora? Con un caballo, tío. Lucha o huye. El cuerpo de élite de Castillo te está persiguiendo. ¿Tío? ¿Pero qué cuerpo de élite de Castillo? ¿Pero me queréis dejar en paz? El cuerpo de élite de Castillo te está persiguiendo, dice. ¿Qué me está disparando? ¿Me estaba disparando la torreta esa? ¿La torreta esta estaba automática? No, no lo sé, tío. Mira, lo mejor, en serio, lo mejor, haber muerto. Lo mejor, haber muerto. ¿No paraban de aparecer enemigos de todas partes? Tío, cuando la misión hace un rato que la he terminado, tío. Pero no paraban de aparecer enemigos. Que si este que con el caballo, que si el ingeniero ha puesto ahí una torreta, que por lo visto me estaba disparando automáticamente. No, no había nadie, he intentado matar a alguien, pero es que no había nadie dirigiendo esa torreta. Tío, estoy flipando, ¿sabes? Estoy flipando, mejor haber muerto. Mejor haber muerto que me dejéis en paz y me dejéis hacer un viaje rápido, por favor. Ha habido un momento en el que no estaba combatiendo con nadie, no estaba disparando ni estaba haciendo nada. Y seguían ahí a tope, tío. En fin, hostia, también te digo que hay unos antiaéreos aquí al lado. Voy a ir por ellos. Igual por eso había tanto enemigo, ¿no? Porque estaban los antiaéreos estos aquí al lado. No sé, podría ser. Podría ser, no lo sé. No lo sé. Esto sigue siendo zona restringida. Oye, creo que no llevo. Creo que no llevo las armas más adecuadas, eh. Opinión. Opinión, creo que no llevo las armas más adecuadas. Hay uranio aquí, eh. Dani, el ejército forma parte del uranio empobrecido en esas zonas antiaéreas. Consigue un poco para que pueda darte más supremos. Si vuelas esos cañones en pedazos, podrás volar libre como un pájaro por los cielos de Yara. Vale. Oye, un cuerpo. Guapo. Madre, los intrusos no están perdidos. Guapo, estos son enemigos normales. Guapo, estos son enemigos normales. A estos sí te los puedes cargar, ¿no? Pero ¿cómo no le ha dado a ese? ¿Cómo no le ha dado a ese? Venga, vamos a tirar aquí con el Supremo, anda. Bueno, vamos a tirar con el Supremo sin matarme yo mismo, si es posible. Eso estaría interesante, ¿eh? No suicidarme estaría muy bien. Esto se va a petar en un momento, pero increíble, ¿no? Vale, análisis de no sé qué, puesto de control de valle de no sé qué. Vale, sí. Recoge piezas aquí. A ver, recoge piezas, anda. No, no, recargas no. Recoge piezas.
Y... recojo uranio también. ¿Un helicóptero? No me jodas, un helicóptero enemigo. No me jodas, no me jodas, no me jodas. Bueno. Pues nada, aquí tenemos uranio, chicos. Y ahora necesito... pues necesito ayuda. Necesito ayuda, necesito reventar esto. La cosa es que no hay ningún explosivo cerca para... para darle, entonces necesito volver a cargar el Supremo. Vale, recoge aquí esto. Vale, por aquí veo que hay alguno. Vamos a intentar pasar. ¿Y el Supremo se carga solo o cómo? Porque si el Supremo no se carga, supongo que tendré que tirarme. Tendré que tirarle algo. Vale, esto sirve. Vale, ahí está. Listo. Antiaéreo fuera. Oh, el helicóptero va a salir, por favor. Dime que puedo hacer un viaje rápido. No, me han visto. Ojo, necesito ayuda y tengo un helicóptero encima. No sé quién me está viendo. ¿Puedo irme? Pregunta seria, ¿puedo irme? Viaje rápido, no disponible en combate, tío. Dejadme irme ya, por favor. Quiero huir, quiero un momento de tranquilidad, de paz. De olvidarme de los helicópteros. Que madre mía, los helicópteros. De los enemigos que te empiezan a salir 3.000 enemigos de la nada, cuando no había nadie. Pero la que se ha montado aquí en un momento, chicos. ¡Asómate, asómate! ¡Asómate y muere! Pero la que se ha montado aquí en un momento, tío. Venga, guapo, tiro para arriba, anda. Vale, está el helicóptero. Vale, ya está el helicóptero aquí dándome. Ya está el helicóptero aquí dándome. Oye, ¿te mueres? Vale, gracias. Tengo el Supremo listo. ¿Son dos helicópteros? ¿Este es aliado? Ah, no, 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 no. No es aliado, no es aliado. No, no, son dos helicópteros. Son dos helicópteros. Vale. Vale, cúrate, cúrate, cúrate. Uf. ¿Dejáis de verme aquí o qué? Lo agradecería, Lo agradecería. Viene a buscarme, viene a buscarme. Viene a buscarme, van a verme. Es probable. Me han visto, tío, me han visto porque no puedo. No soy invisible. Aquí había un francotirador. No sé si me estaba disparando el helicóptero, el francotirador de aquí arriba. El francotirador, pues adiós. Oye, me estáis dando muchísima pereza, Me estáis dando muchísima pereza, Matadme, tío. Matadme, venga, matadme, tío. Me estáis dando muchísima pereza, tío. Me están dando los helicópteros muchísima pereza, tío. A la mínima te aparecen aquí los helicópteros a buscarte. Y ahora encima eran dos helicópteros. Pero, ¿estamos locos? Estamos locos, tío, aquí a la mínima te aparecen helicópteros. ¿Y yo con qué? ¿Con qué? ¿Con las ametralladoras estas que te vienen fijas? Vale, pero si no tengo ninguna cerca, pues a ver cómo me reviento yo un helicóptero, ¿sabes? Sin un lanzacohetes, sin nada. Porque entiendo que el Supremo no llega. Entiendo que el Supremo no llega al helicóptero. El helicóptero está a bastante altura. No sé, tío, me parece que está un poco roto esto, Me parece que está un poco roto esto. Me parece bastante, bastante fumada, Sinceramente, me parece bastante fumada, tío. Me parece bastante fumada. Bueno, vamos a olvidarnos ya de esto, que lo hemos hecho. Y nos vamos a ir a hacer la siguiente misión, Napoleón el Pequeño. Vamos a hacer la Napoleón el Pequeño, anda. Esto no sé dónde es. La tenemos marcada ahora mismo. La tenemos marcada ahora mismo y es aquí. Pues nada, el punto más cercano.
No sé si será esta estación. No sé si la estación. Vamos a ir a la estación. Yo no tengo claro si es el punto más cercano, tío. Por fin me dejan hacer un viaje rápido, por favor. ¿Qué misión esta? Y ya no solo la misión, sino que después de la misión hemos seguido ahí liados. Increíble. Madre mía. Nada. A ver qué... A ver qué hacemos. A ver qué hacemos. A ver qué hacemos. ¿Hola? Vale. Uf, y lo de las armas... Lo de las armas no termina de convencerme. Es que esto debería ser... El susurro este debería ser un arma casi de... De una mano. Para poner en lugar de la pistola. Bueno. Vamos a pedir un vehículo, un coche. Que también el tema coches va como va. El tema coches también va como va, tío. Pero bueno, vamos a coger un coche. No voy a ir andando tampoco. Y no quiero ver un helicóptero ni en pintura. Vamos. Mira, ahora acelera bien. A ver cuánto tarda en empezar a hacer tonterías. De quedar separado y cosas así. ¿Veis? Mira, mira, ¿qué hace? Se queda parado, tío. Madre de Dios, tío. Yo conduzco mi coche y cuando freno... después puedo volver a acelerar y no tarda media hora entre que frena y puedes volver a acelerar. Madre mía. No sé cómo he acabado con el coche así. No sé cómo he acabado con el coche así. No sé qué estoy haciendo ahora mismo metiéndome por el agua. No sé nada, tío. Creo que lo mejor es que dejo de jugar por hoy, No, en serio, creo que lo mejor va a ser que deje de jugar por hoy, Porque está el tema. Está el tema gracioso, Está el tema divertido. A ver. Voy a hacer esta misión de ahora de Napoleón y no sé qué, y el teniente y todos estos. Y creo que va a ser mejor que lo deje por hoy, Porque estoy. No sé si es que yo estoy muy torpe. O es que hay cositas, O es que hay cositas. Vamos a reunirnos con la espada en Siniestra, en el muelle. Muy bien. Vamos allí, aquello es un faro, ¿no? Bueno, el faro. Pero los paisajes de Far Cry son muy buenos siempre, No tiene grandes gráficos el juego en el... Con las personas, con los personajes del juego. La verdad es que deja bastante que desear, teniendo en cuenta que es un juego que ha salido en octubre de 2021. Que creo que hay juegos que le pueden competir de hace ya varios años, ¿no? En ese aspecto. Pero visualmente el juego, en cuanto a paisajes y tal, es... No te preocupes. Es muy bueno desde siempre. Siempre ha sido. He cogido el caballo por los últimos 100 metros, pero sale rentable, Joder, vaya diferencia de velocidad. Bueno. He tirado de todo y... Caballo, que se esté tranquilo el caballo. ¿Por aquí hay algo? ¿He visto que hay una búsqueda del tesoro? Vale, no hay nada porque me ha metido en misión. Perfecto. Por un teniente. Si vas a quejarte, empieza a nadar. Vale. Vámonos a Cayo Villarreal. Gran equipo de Villarreal, Sí. Papá me enseñó a puentear tractores cuando era niña. Los botes son muy parecidos. Oye. Debemos conseguir un médico para Carlos. Buena suerte. Escupe sangre al toser. Necesita ayuda. Papá me llevó a pescar una vez, al sur de Costa. Escupe sangre al toser. ¿Y tú cuándo has visto eso, Dani? Pero un terrible. ¿Tú no lo has visto? No tiene paciencia. Atoró el anzuelo en el fondo varias veces. Incluso se enganchó el labio. Se enojó tanto que lanzó un cartucho de dinamita al agua. Mató muchos peces, pero le hizo un maldito hoyo al bote. Nadamos 5 kilómetros de vuelta a la orilla. Aunque varios botes se acercaron para ayudarnos, papá los mandó a la mierda. ¿Y qué tiene que ver con la enfermedad de Carlos? Lo que digo es que Carlos Montero aceptará ayuda el día que se congele el infierno, Dani. Coño, los Monteros son muy necios. Yo no, solo papá. Claro. Cállate. Maldito tabaco. Se supone que le daría riqueza al pueblo.
Al menos eso fue lo que dijo Antón. Sí, por eso resultó electo. Sí, y muchos votamos por él. Creímos en sus promesas. Pensamos que volvería a ser como en los viejos tiempos. Como una especie de fantasía. Carajo, estábamos equivocados. Si queremos cambiar las cosas, alguien tiene que meternos en cintura para reunirnos. Y esa persona no será papá. Pues muy bien, pues no será. Pues no será. No será Carlos. Sigo pensando lo de escupir sangre, que escupe sangre. Todavía no sé en qué punto Dani lo ha visto de escupir sangre, yo no lo he visto. Su plan es: no le digas a nadie qué carajo sientes, ni confíes en nadie. Nunca, ni siquiera en tu propia hija. Solo reacciona a lo que sea que te haga Napoleón el Pequeño. Está chapado a la antigua. Me recuerda al director del orfanato. Estricto, duro como ninguno. Pero si le agradabas, te apoyaba siempre. Ese tipo de pensamiento hará que nos maten. No podemos seguir reaccionando a José. No está funcionando. Debemos probar cosas nuevas, ser ágiles. Ir un paso adelante de ese hijo de puta hasta que muera. Estoy contigo. Buena respuesta, Dani. Muy bien. Pues el plan va a ser atacar, ¿no? Supongo. Sí, supongo, sí. Estamos en zona restringida, por cierto. Toda esta isla. Coño, ¿cigarros mexicanos? El tabaco local se usa para el viviro. Ya no puedo fumarme lo nuestro. Come mierdas. José Castillo. ¿Qué pasó? El imbécil de José Castillo. El maldito sobrino de Castillo. Lo veo y no lo creo. Él está con el teniente que estábamos buscando. Parece que es un científico. Eliminemos a José. No. Podrías dispararle al teniente. ¡Andó! Pues va a ser que no. Coño. Oye, por ahí. Uy, tenemos un par de amigos aquí. Vamos a ir en sigilo cooperativo. Me gusta eso. Necesito saber hacia dónde se dirige ese científico. Busquemos información en este lugar. Vamos. Quizás su amigo en el helipuerto pueda ayudar. Hostia, que está aquí. ¿Qué debería hacer? Nadie sabe dónde están desde que les asignaron esta tarea. No puedo mandarle que ataque a ella. Está alerta con guapo, ¿eh? Vale, desapareció el sigilo por lo que veo. ¿No? No, bueno, tampoco hay muchos más aquí, ¿eh? No, parece que están lo suficientemente distanciados unos de otros para que no se alerten demasiado. Vale. Busca información sobre el teniente. Estamos en la zona de búsqueda. Pues no sé qué información vamos a encontrar por ahí. Pues eso es. Bueno. No quiere subir. No habrá nada ahí. A ver, aquí parece ser que hay uno. Se ve que hay uno aquí a la izquierda. Vale. Fuera. Aquí tiene que haber uno, tío. Aquí, si veis el mapa al lado de la moto, se ve que hay rojo. Seguramente me voy a acercar y me lo voy a encontrar de cara. Pero aquí está. Espero que entiendan lo especial que es.
¿Es un quad esto de aquí? Muy de Far Cry eso de los quad. ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Vale. Vamos ahí. No subes. No, no me deja subir. Vale, no me deja subir, pero aquí hay unas escaleras. Vamos a mandar a Guapo por allí, ¿por qué no? Y mientras, yo me voy a subir aquí arriba, que vamos a tener una mejor visión de todo. A ver. Está a punto de verme, está a punto de verme eso. Ya sí me ve. Vale, ahí hay un perro con un lanzacohetes, con otro por allí ligado. Vamos, guapo. Ah, ahí está Guapo haciendo un poquito de limpieza. Voy a bajarme porque estoy viendo que salía un poco, ¿no? Estoy viendo que me están viendo un poco por aquí. ¿Cómo puede ser que no me estaba viendo? ¿No me tenía fijado y me estaba disparando? ¿Cómo puede ser eso? Vale, ahora sí me han visto. Bueno, el sigilo, ya sabéis, amigos. No es lo mío. El ingeniero fuera. Tú, que me van a matar. ¿Por qué me está disparando? ¿Qué se supone que me está disparando aquí? Auxilio Dani, ¿cómo que auxilio Dani? Ah, ya ha caído. ¿Qué me está disparando? ¡Ah! ¡Que es un helicóptero otra vez! ¿Qué es un helicóptero lo que me está disparando? No lo había visto. Es que no tenía sentido, estaba ahí cubierto y me estaban disparando. ¡Claro! Era un helicóptero, ¿eh? ¿Cómo nos gustan los helicópteros? ¿Verdad? ¿Cómo nos gustan los helicópteros? Bueno, casi se lo hace Guapo, ¿eh? Vale, hay uno más aquí. Queda el helicóptero. Queda el helicóptero. Vale, ametralladoras. No he visto ninguna por la zona, ¿verdad? No me suena. ¿Cómo me va a estar viendo? Si está mirando hacia el otro lado el helicóptero de mierda. Oye, a ver, ¿va a venir el helicóptero en serio a tocarme a huevos? Me podría dejar en paz, ¿eh? Me podría dejar en paz, ¿eh? Buenas noches en Cayo Villarreal. Atención del Teniente López. En reconocimiento a su servicio excepcional en beneficio de una llana verdadera, le invitamos cordialmente a unirse al ilustre general José Castillo, comandante de las Fuerzas Aéreas de la CFND, gran supervisor de operaciones de Vivir en Madrugada, el Aquiles del Caribe. Amado llano verdadero y ganador de la medalla Corazón de León al Valor, en una noche exclusiva de alegría y excesos que se celebrará en su residencia privada en el punto norte de Cayo Villarreal. Le proporcionarán bebidas, obsequios y lubricante. Responda lo antes posible para confirmar su asistencia. Importante el lubricante, ¿eh? Me voy. En serio, pasando muchísimo del helicóptero. ¡Vamos! ¡Por el oeste! Sí, por el oeste. Sí, por eso me voy. Por eso me voy, para intentar evitar el helicóptero. Nada, no sé si se ha subido conmigo. Si no se ha subido conmigo, me da igual. En serio, me da muy igual, tío. Quiero huir de ese helicóptero. Vale, hay soldados aquí. Adiós, soldado. Vale, vamos a bajarnos aquí, rápido. ¿Qué es lo que me sigue viendo? ¿Qué es lo que me sigue viendo?
¿Qué es lo que me sigue viendo? ¿No será el helicóptero que me está siguiendo hasta aquí todavía? No, lo... Sí, sí, sí es, sí es. Sí es. Bien, pero aún hay que encontrar información sobre el paradero del científico. Vulnerable ante munición explosiva. Usa explosivos o munición explosiva para romper parabrisas y armas de PEN para inutilizar temporalmente el helicóptero. También puedes disparar notorias tomas de aire para causarles el máximo daño. Lo perdí. ¿Seguro que lo perdimos? No estoy seguro yo de haber perdido ese helicóptero. No estoy nada seguro de haber perdido ese helicóptero. Que va, que va, que va, que no lo hemos perdido. La barra esa amarilla que aparece al lado del minimapa es la búsqueda que me están haciendo. Parece ir bajando. No sé si es la búsqueda, no sé qué es. No sé qué es. No tengo ni idea. Por aquí parece haber movimiento, desde aquí no voy a identificarlos. Pero en el mapa, si os fijáis, me están buscando. Voy a esperar a ver si la barra esa termina de... llega hasta el final. Y por aquí, pues no sé si de repente va a aparecerme algo en la cara. No sé si aparte del helicóptero me siguen buscando a pie. Voy a esperar a que se acabe eso. Porque eso está bajando. Y con el helicóptero aquí encima, paso de estar haciendo nada. Vamos a esperar, que estamos a punto de que llegue a cero. Y a ver si así el helicóptero de mierda deja de buscarme y me deja un poquito de libertad para jugar tranquilamente. Haría muy bien eso, ¿eh? Porque esto de tener un helicóptero constantemente encima molesta. Y más cuando no tienes nada preparado para atacar a ese helicóptero. Seguramente me voy a cambiar de armas, ¿eh? Seguramente voy a cambiar las armas porque esto... Vale. ¿Ha llegado eso a cero? ¿El helicóptero qué? ¿Sigue aquí? ¿Va a seguir aquí dando vueltas? Ya estoy flipando. A la pregunta, ¿el helicóptero va a seguir aquí? La respuesta es sí. La respuesta es sí, el helicóptero va a seguir aquí. Y tengo que ir, aparte de esconderme de los soldados, esconderme del helicóptero. Vale, me tengo que mover rápido por esta zona porque en cuanto pase por aquí el helicóptero no me va a ver. Ahí está. Vale, le ha dado tiempo de verme, de detectarme, de hacer algo. No, no. Ha gritado ahí está, pero ha muerto. A ver. Me veo a uno, no veo a nadie en la parte de arriba. Ya. Qué música aquí, ¿no? Están a tope aquí con la fiesta. Vale, eso que me estaba viendo era el helicóptero, no era ningún enemigo.